Y amigos míos, ahora sí que bienvenidos a otro de estos bonitos contenidos. Y sí, el día de hoy estamos visitando nuevamente a la abuelita María Magdalena y a su esposo. Y primeramente Dios, pues esperemos si lo encontremos por aquí, ya que ellos también son muy trabajadores. Y por aquí vamos a saludar ahorita. Y miren, ahora sí que ahorita con las fiestas, aquí ya empiezan a dar las florecitas. Buenas tardes. Buenas tardes, abuelita, muchas gracias. Sí, buenas tardes, pásale. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo bueno que lo encontramos por aquí, man. Ah, sí, aquí estoy como siempre. Buenas, ma. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, pásale. Somos nosotros los muchachos que andamos entregando las ayudas, ¿sí se acuerdan? Sí. Sí, acordaba que vine una vez. Sí, ya tiene rato que habíamos venido a Sí, visitarla. ajá, pasa como medio año. Sí. ¿Y Ajá. cómo está, don María? Así como estoy siempre, como ahorita estoy. Como te dije, no tengo mi vista buena, se acabó y así estoy. Sí. ¿Y el Así. tío no se encuentra por aquí? ¿Eh? El tío. No está, se fue ahorita al centro a las 4, se fue ya. Aquí estaba todo el día, toda la mañana aquí estaba. Nada más como vi que ya no llegó ninguno, como también allá arriba se vino el mi nieto. No llegó, ya se fue al centro a comprar chile, sal, jabón, nada más eso se fue. Ahora sí lo que alcance, va, todo está subiendo. Sí, todo está. Ya les hacía falta unos productos. Pues sí. Sí, necesitamos muchas cosas, pero como no hay dinero, ahorita cariños. Así pasamos, como quiera. Madre, ¿ustedes por aquí con quiénes viven? Nosotros solitos, entre dos. Solitos. Sí. Y no tiene hijos. Ahí anda un borrachito, te dije. Toma su hijo. Sí. Pero ya vive aparte. Ya. Estoy sentado como quiera. Cuando como, cuando no como, aquí estoy sentadito. No puedo caminar, ni puedo ver nada. Así nada más escucha donde platica uno. Y no puedo hacer nada. Yo también quisiera, a ver mi vista, quiero que componga, pero no. Es difícil esa enfermedad, ¿verdad, madre? Sí, No poder también. ver. No puedo ver. Más cuando antes se puso bien negro mi ojo, no veo nada. Ni puedo caminar. Ahora están un poquito, así parece como tapado mi ojo con nylon, no sé. Yo lo abro, lo limpio con mi mano, pero no puedo. Así como siempre, así está. No se compone. No se compone. Y aquí el abuelito, su esposo, es el que hace el desayuno, la comida. Sí, él hace, él van a traer un poquito de leña, regresa, yo estoy sentadita acá. Como ahorita yo le dije como porque no lo ve, me enoja mucho con el mosca, hay mucha mosca. Y eso es lo que dijo,
No puedo comer nada bueno porque hay mucha mosca. A veces cuando la tortilla, ahí está la mosca. No se va. No se va. Y también yo me da coraje, le digo, ¿dónde vienen esos animales? Y yo, ay, Dios mío. Ay, abuelita. Lo siento mucho. Pero no se enoje más porque más le hace daño. Mejor hay que ponerse contenta. Ah, y hay que echarle muchas ganas, madre. Ah, bueno. Sí, hay que luchar. Ajá. Nosotros aquí vamos a estar al pendiente de ustedes. Ah, bueno, pues. Para venir a convivir, a ajá, platicar y ah, no se sí, sienta tan sola. Ajá, bueno, pues. Sí, el día de hoy nosotros ajá, los estamos visitando. Ah, está bien. Y claro que sí, amigos. Ajá. Le traemos ahora sí que unos productos para usted. Ah, está bien. Ya que un gran amigo suscriptor le envió ajá, unos recursos, unos víveres. Ajá. Sí. Sí, lo acordaba que vine una vez. ¿Y qué tal ahorita, madre, con las aguas que se han venido? ¿Cómo la han pasado? Pues ahorita lo veo muy bien porque tengo lleno mis trastes. ¿Están llenos los tambos? Sí. Aunque unos cuantos, pero ahí tiene agua un poquito. Nosotros pensábamos que no los íbamos a encontrar por aquí. Ajá. Estábamos saludando y... Sí. Sí, lo escuché, me levanté, ahí estoy acostado. Ya tiene como 4 años. 4 años. Sí. Y no puedo ver mucho, así como siempre, amaneciendo todo el día. Así. Como no, me camino donde quiera, aquí estoy nomás dando la vuelta, aquí en la casa. Ya no puede salir. Ya no. Ya lo viste, ese mi nieto que no me voy ni una. Aquí estoy nomás. A veces pasa también. Como ahorita, pues ahí está. ¿Y su hijo sí la viene a ver, madre? Sí. ¿Sí pasa por aquí? Sí, pasa. Sí, esta ayuda lo envió nuestro amigo Fernando. Ah, está bien. Él se encuentra trabajando en el otro lado. Ajá. Y pues gracias a Dios, sí, por aquí estamos visitando. Ah, sí, sí. Y por aquí vamos a esperar al tío. Ajá, está bien. Para que también reciba su apoyo. Ajá. Está bien. Yo no pensé si ibas a volver porque ya tiene mucho tiempo. Aquí estoy, no me estás. Como quiera, ya me he visto todos los chamaquitos, le digo. Es muy bien porque ya me he visto como estoy, le digo. Sí, así estamos. ¿Qué pensó, abuelita? ¿Ya se olvidaron de nosotros? Sí, porque ya tiene tiempo. Yo lo oí que es un chamaco de allá arriba. Como no lo veo, nada más te contesté. Y me levanté, estoy costada. ¿Costadita, madre? Sí. Sí, por aquí estamos. Está bien. Conviviendo y ajá, por aquí vamos a esperar al tío. Ajá. Para que también reciba sus ayudas. Sí. Ajá. Y está muy contenta porque estamos por aquí. Ah, sí, estoy contenta porque me está acompañando un ratito. Uno ya se alegra cuando platica, ¿verdad, madre? Sí, yo pongo contento, porque aunque no veo, pero sí estoy contento. Así cuando vengo, mi nieto, la que está aquí, chiquito, me llega, me platica, me dice, para que me alegre, dice, te vengo a acompañar, dice. Está bien, le dice, no está mi abuelo, no está, le dice, fue a la leña, le dice. Está bien. Nada más vengo un ratito, te estoy. Para que te acompañe, dice. Sí, madre, para que se ponga culbel. Ajá. Muy contenta. Sí. Y como quiera, no me enojo mucho, por eso estoy, creo, aquí, sentadita.
Sentadito. A veces cuando puedo caminar, aquí nomás ando. Regreso aquí en la puerta, me siento y ya estoy contento. Y así pasa el día. Este pie está muerto ahora. ¿Y eso, madre? No sé, está bien tumido. Ese día que venimos por aquí a visitarla, pues, se encontraba todavía bien. No le dolía. No tengo nada. Ahora van un mes apenas. Lo siento, mi pie así de gordo. Y no. Por eso ya no me levanto a caminar. Tengo miedo que me caiga. Ay, abuelita, y nadie le soba. Nadie, ¿quién me va a sobar? No hay nadie.